Seguimos hablando de economía y algo que tiene que ver con lo que te adelantábamos antes de la pausa. Habló el presidente del banco Credit Suisse, pidió disculpas, claro, a los accionistas que se quedaron en la nada, totalmente varado. Estos accionistas también de alguna manera protestaron, ¿eh? Manifestantes se congregaron frente a la sala de conciertos donde se celebró la reunión y algunos de ellos, bueno, erigieron un barco volcado para ilustrar justamente la desaparición de este banco. Y ahí lo vemos a él, ¿no? El presidente del banco Credit Suisse. El presidente de Credit Suisse, bueno, se disculpó por llevar al banco suizo al borde de la quiebra ante la furia de los accionistas, claro, por la crisis del que fuera su orgulloso buque insignia. Bueno, la precipitada adquisición por parte de UBS, bueno, con sede en Zurich, ¿no? El otro banco, el nuevo banco para la que Suiza recurrió a una legislación de emergencia, bueno, se hizo al margen de los accionistas del Credit Suisse, que en otras circunstancias habrían tenido voz y voto y aniquiló en gran medida el valor de sus participantes. La Junta de Accionistas del martes, la última marca de este gran final para el banco de 167 años, fundado por Alfred Hescher, bueno, es un magnate suizo, recordamos, afectuosamente apodado Rey Alfred I, quien ayudó un poco a construir los ferrocarriles del país y luego el banco. Tiene que ver con parte de esta gran historia de este país. Y ahí lo vemos entonces hablando y pidiendo, de alguna manera, por decirlo así, disculpas.